Seattle ha crecido en los últimos 10 años. A medida que las familias se mudan a Seattle y se inscriben en las escuelas públicas de Seattle, algunas escuelas secundarias en la parte norte de la ciudad tienen más estudiantes asistiendo para lo que la escuela fue diseñada para servir. Esto no proporciona un ambiente de aprendizaje óptimo. Para ayudar a aliviar la sobrepoblación, la Escuela Preparatoria Lincoln se abrirá en el otoño del 2019, con espacio para 1,600 estudiantes, e incluirá programas para estudiantes altamente capacitados y programas de inmersión en 2 idiomas. Una adición a la Escuela Preparatoria Ingram también proporcionará espacio para 500 estudiantes más. Debido a estas adiciones a la capacidad de la escuela preparatoria, se ha aprobado una nueva área limítrofe de asistencia para que Lincoln reduzca la sobrepoblación de las escuelas preparatorias vecinas. También se aprobaron cambios limítrofes para Ballard, Roosevelt e Ingram para ayudar a equilibrar la inscripción y reducir la sobrepoblación. Estos cambios entrarán en vigor a partir del año 2019-2020 y afectará el lugar donde algunos estudiantes serán asignados a la escuela preparatoria. Los estudiantes que ingresen al noveno grado irán a la escuela del área de asistencia según las nuevas limítrofes. Los estudiantes que entren al décimo grado, que vivan en la nueva área de asistencia de Lincoln, serán asignados a Lincoln y cambiarán de escuela preparatoria. Los estudiantes que ingresen al 11º o 12º grado serán eximidos y no cambiarán de escuela. La asignación de la escuela preparatoria para los estudiantes que son elegibles para el programa altamente capacitado o de inmersión a 2 idiomas se verán afectados de manera diferente. Visite nuestro sitio web para obtener más información.